Es algo que toca nuestras vidas, es algo que tenemos muy presente. Hoy cerca del 10% de la población colombiana puede llegar a tener alguna condición de discapacidad, y Caldas no es la excepción. Aquí tenemos grandes retos. Por ejemplo, tenemos personas con alguna condición de discapacidad en el rural disperso caldense. Por eso tan importante este encuentro, para escucharnos, pero sobre todo para articularnos. Como gobernador he vivido que muchas organizaciones tocan las puertas de una manera individual, pero si logramos crear una gran cooperativa de la discapacidad en Caldas, que tenga una sola voz y que permita la construcción de un plan decenal de discapacidad, le va a ayudar mucho a grandes, medianas y pequeñas fundaciones. En materia deportiva, en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales fueron nuestros deportistas con alguna condición física especial quienes sacaron la cara por el departamento de Caldas. Por eso empezamos haciendo ya una adición de 1.500 millones de pesos que va a comenzar el ciclo deportivo pensando en los Juegos Nacionales y Paranacionales Colombia 2023, y vamos a ir teniendo unas adiciones presupuestales graduales. Nos la jugamos por el deporte, por nuestros deportistas que nos van a representar, en especial en los Juegos Paranacionales. Y todo el deseo de sacar adelante Teletón, de que el CEDER se fortalezca, de que Desfila de Filadelfia también se fortalezca. Tenemos la Fundación Fandis desde La Dorada, muchas organizaciones que trabajan por ese reto de la discapacidad en el departamento de Caldas. ¿Mayores dificultades que tiene esta población en nuestro departamento? Bueno, digamos que siempre la discapacidad, bien sea neuromusculoesquelética, siempre es un reto muy importante. Naturalmente las condiciones de discapacidad neurológicas son muy retadoras, en especial para los familiares. Por eso es tan importante una rehabilitación basada en la comunidad, donde sigamos capacitando todas esas redes de apoyo. Pero sí es muy importante que el internet llegue a las diferentes regiones. Hoy tenemos jóvenes con alguna condición de discapacidad absolutamente talentosos, que pueden hacer su colegio, su universidad, maestría o doctorado desde sus casas, siempre y cuando puedan tener una conexión a internet. Así que nos la jugamos por la discapacidad y por esas mamás que hoy tocan la puerta de la gobernación de Caldas para que sus hijos puedan tener un mejor porvenir, y si queremos tener una mano muy solidaria, porque en esta gobernación de la innovación social, primero la gente y primero las personas con discapacidad. Nosotros queremos hacer un fortalecimiento muy especial de toda la red hospitalaria. Digamos que la Clínica Santa Sofía es muy importante. Creemos que La Dorada merece un nuevo hospital. Queremos fortalecer el Hospital de Río Sucio. Queremos hacer una gran cooperativa de la discapacidad que una a todas las organizaciones sociales, porque yo sí creo que unidos somos más fuertes. Y si todas las organizaciones sociales hacen un plan decenal, va a ser muy fácil para los gobernantes poder apoyar a un fondo común que tiene estrategias y objetivos comunes. También queremos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hacer un énfasis muy importante en las personas con discapacidad y tener programas muy importantes de capacitación. El tema, luego de recorrer Caldas, el tema del internet le va a ayudar a mucha gente, muchos jóvenes brillantes que hoy quieren salir adelante. Y ni hablar del deporte, nos la jugamos, empezamos con unas adiciones presupuestales de más de 1.500 millones de pesos para programa de apoyo al deportista, semilleros deportivos, y comenzar este ciclo olímpico que el departamento de Caldas merece tener. Bueno, queremos escuchar a todos los referentes en discapacidad, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para que construyamos juntos este plan de desarrollo y las propuestas y las ideas salgan desde esta mesa, para que los lineamientos que vamos a tener durante estos 4 años sean tenidos en cuenta todas estas voces, y los proyectos sean muy específicos para mejorar las condiciones de salud de las personas con discapacidad. Sabemos que esto va a ser un insumo fundamental, pero la dirección territorial, ¿qué va a estar pensando y qué va a planear en temas de inclusión social? Nosotros tenemos unas líneas muy estratégicas que ya se venían trabajando, otras pues que queremos implementar. Tenemos también una gran noticia de una persona con discapacidad que ha sido contratada dentro del equipo de trabajo, que es un enfermero magíster en salud pública, y es de discapacitado y es un deportista paralímpico. Entonces creo que con él puede ser un vocero muy importante también dentro de nuestra entidad, para que estos proyectos realmente se vuelvan pioneros en nuestro departamento. A nosotros nos parece muy interesante. Lo más interesante que puede existir en este tipo de eventos es la participación de la sociedad para poder construir
una política clara para el departamento y para la ciudad. Yo creo que no solamente es las políticas que quieran venir desde el Estado, creándolas el Estado y haciéndolas el Estado y después no la van a imponer. Yo creo que lo que se está procurando hacer desde la gobernación del anterior, del doctor Guido y ahorita con Luis Carlos, yo creo que lo que ha hecho es que las personas en situación de discapacidad hagamos parte de estos procesos y para poder de que ellos pues nos lleven más a construir y a fortalecer toda esta política pública para el departamento. Yo creo que estos conversatorios sirven para eso, para que nosotros los que estamos inmersos en este mundo pues podamos construir nuestra política pública.